conocer Secos al Paso, lo mejor en Secos al Paso en Atuntaqui para consentir a tu paladar. Te ofrecemos almuerzos, costillas de chancho, secos de pollo, guatita, costillas de res. Además, los mejores platos a la plancha. Lomos, pechugas, chuletas. El auténtico sabor de Sander Secos al Paso. Atendemos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Ubícanos en la Panamericana Norte, sector Atuntaqui. Servicio a domicilio con todas las medidas de bioseguridad. Comunícate con nosotros al 09-59-79-9252. Super Premium Don Diego. Los auténticos hot dog y sándwiches de pernil con queso holandés de Don Diego. Lo mejor de la comida rápida al paso. Ubícanos en la Panamericana Norte, sector parado de buses de Atuntaqui. Atendemos servicio a domicilio con las debidas medidas de bioseguridad. Comunícate al 098-3482-110. Atendemos de 4 de la tarde a 10 de la noche. Hola amigos hípicos, los invito al primer programa digital donde toparemos temas referentes al cuidado, manutención, crianza de lo que nos compete, el amor a los caballos. Como amantes de la hípica nacional. Los invito a Alejandro Daza del Club Hípico Mil Amores del Ejido de Caranqui de la ciudad de Ibarra. Síguenos por PubliTV. Señores y señoras, les damos la cordial bienvenida a la cooperativa de Oricrédito Acción Imbaurapa. Estamos trabajando a la vanguardia de los más necesitados, basados en principios de solidaridad y justicia social, a través de los principios universales del cooperativismo. Apoyamos con nuestro sistema de créditos a financiar todo tipo de actividades productivas de nuestros socios en sectores rurales, urbanos y sectores desprotegidos para mejorar las condiciones de vida. Cooperativa de Oricrédito Acción Imbaurapa les espera con los brazos abiertos. Antonio Ante, hermosa tierra textil. En el año 1971 nace Fábrica de Medias Gardenia. La marcha de sus máquinas toma rumbo y junto con ellas el trabajo de sus operarios, que día a día ponen todo su esfuerzo para producir medias de alta calidad. Ofrecemos todo tipo de medias para damas, caballeros y niños. Estamos ubicados en el sector La Merced de San Roque. Recuerda, Medias Gardenia tiene todo lo que imaginas para consentir a tus pies. Elige siempre los. Mashikuna, kaipi mikanchi. Pasta chingapa. Shinji chingapa. Ushangapa. Yukanchi paku yai kakatumbi. Pakta chinchi jata chungu. El grupo musical Saruni les queremos invitar este viernes 2 de octubre a su gran concierto virtual que se realizará en la fábrica Imbabura. Así que pues los esperamos. Síguenos por PubliTV. ¡No falte! Estamos por salir a un mundo que ya no será el que conocíamos. Ahora será diferente. Y no volverá a ser el mismo. Cuando vuelvas, que salga tu mejor versión. Ya aprendiste a valorar más tu vida y la de tus seres queridos. Para sobrevivir se necesita el uso obligatorio de la mascarilla y mantener al menos 2 metros de distancia el uno del otro. Necesitamos disciplina para volver.
cumple con las disposiciones. No lleves el virus a tu casa. Tu padre, tu madre podrían ser las próximas víctimas. Con disciplina, cuando podamos volver, que salga tu mejor versión. Tu destino es Imbabura, Geoparque Mundial de la UNESCO. ¿Estás incomunicado? ¿Aún no tienes internet en casa? No pierdas tiempo. Ahora con Redecom, paga desde 50 centavos diarios en el plan de 14,99. Redecom, la empresa que está pensada para alegrarte la vida con un solo clic. Te damos el doble de velocidad, internet ilimitado, sin línea telefónica, instalación inmediata y sobre todo las mejores tarifas de acuerdo a tus necesidades. Somos tu mejor opción, con la mayor cobertura en todo el norte del país. Imbabura, Carchi y Pichincha. Te atendemos con profesionalismo. Brindamos servicio técnico personalizado. Pensamos en tu economía. Y sobre todo, te damos confianza en todo momento. Ya lo sabes, ven y disfruta de Redecom. Tenemos variedad de planes, residenciales y corporativos para tu comodidad. Redecom, te conectamos con el mundo. Visítanos en Atentaki, calles González Suárez y Bolívar. O comunícate. Hola, hola, muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que están ya en sintonía de la señal de PubliTV, de las redes sociales, a todos quienes nos están mirando. El día de hoy es jueves 1 de octubre, estamos empezando un nuevo mes en este año y pues les deseamos a todos que estén con ánimo cumpliendo con sus funciones y pues vamos a seguir adelante en este año. Y como siempre en este espacio de entrevistas, amigos, tenemos la presencia de una persona, una emprendedora de acá de la provincia de Imbabura, como siempre que nos estará contando sobre un lindo emprendimiento. Se trata de Alicia Ruales. Ali, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, muy bien, gracias. Agradecida por el espacio que nos brindan para poder promocionar nuestros productos. Qué bueno, muchas gracias Alicia por acompañarnos en este espacio y bienvenida, pues todos los emprendedores saben que acá en PubliTV tienen un espacio donde pueden exponer también todo lo que nos están ofreciendo a los amigos de la provincia y también del país. Pues Ali, cuéntenos de qué se trata su emprendimiento, dónde están ubicados ustedes. Bueno, mi emprendimiento empezó hace más o menos unos 9 años haciendo chocolates para una fiesta de mi hijo mayor. Luego fui perfeccionándome, siguiendo cursos, hago chocolates personalizados de todos los tamaños y desde el año anterior empecé a hacer frutillas. Primero seguí un curso de manzanas con chocolate, pero luego me pareció más interesante las frutillitas de entonces. Entonces ahora hago arreglos con frutillas. Y también son personalizados, les pongo letras, lo que ustedes quieran, te amo, te extraño, felicidades de hermana o de graduado, con cualquier ocasión. Muy bien, es decir, son detalles para toda ocasión, ¿verdad? Así ahí está, es. Pues, estimados amigos, el emprendimiento de nuestra amiga Ali Ruales, se llama Un Dulce Detalle. Y pues, como nos comenta y como ustedes ya pueden ver aquí en las fotos, en la pantalla, se trata de unos lindos detalles con frutas y chocolate. Aparte de bonitos, se los ve muy ricos. Ali, felicidades por este lindo emprendimiento. Y pues, bueno, 9 años ya en este tema, pues cuéntenos cómo han salido adelante. Ustedes están ubicados en la ciudad de Cotacachi, tal vez tienen un local en Cotacachi o la gente los puede contactar a través de redes sociales. ¿Cómo hacen ustedes la distribución de sus arreglos? Así es, nosotros estamos ubicados en Cotacachi y no tenemos un local aún, pero hacemos las entregas a domicilio. La gente que ya me conoce casi siempre me llama, me dice lo que desean. En ese momento le hacemos un diseño y le enviamos a ver si le gusta o no y vamos a entregar bajo pedido a domicilio. Perfecto, ajá. Perfecto. Y nos encontramos en redes sociales también con la página de Un Dulce Detalle y también en mi Facebook personal.
Listo. Entonces, amigos, ustedes ahí tienen otra alternativa para sus ocasiones especiales. Puede ser cumpleaños, aniversarios, o simplemente si ustedes quieren dar un detalle o expresar algún sentimiento a esa persona querida, pues ustedes acá tienen una opción con nuestra amiga Ali Ruales y un dulce detalle, los pueden encontrar en Facebook con los mismos nombres. También tienen un número telefónico, se pueden contactar con ella al 099-3276-441. A ese número telefónico ustedes pueden hacer, amigos, los pedidos de estos bonitos arreglos con frutas y chocolate, pues para expresar algún sentimiento a esa persona querida. Bueno, pues Ali, cuénteme, ¿usted con quién trabaja en este emprendimiento? ¿Usted lo hace sola o cuenta con la ayuda de alguien, quizá algún familiar, sus hijos, o cómo es el trabajo que ustedes realizan? Sí, aquí somos la familia de cuatro y todos trabajamos. Mi hija pequeña, que tiene 8 años, nos ayuda cuando disolvemos el chocolate, mi hijo lava las frutas, mi esposo hace las cajas con mi papi. Mi papi es una persona de la tercera edad, pero a él le doy una idea de cómo quiero una cajita de cartón y él ya me la hace en las medidas que yo quiero, me hace al instante mi papi. Entonces todos nos ayudamos y metemos la mano en esto, ¿no? Más que un negocio grande, es las ganas de compartir en familia también, porque hacemos entre todos y todo lo que hacemos con mucho cariño. Qué chévere, pues qué lindos estos emprendimientos en donde toda la familia tiene la oportunidad de participar y formar parte, ¿no? De apoyar y arrimar el hombro para que este emprendimiento familiar salga adelante. Bueno, estimados amigos, ustedes ya saben que en este espacio de entrevistas nuestros emprendedores son muy generosos y pues la noche de hoy tenemos dos sorpresas, dos lindos premios que estaremos sorteando gracias a un dulce detalle. Pues le comento, Ali, que hay muchas personas conectadas a esta entrevista y que están interactuando. De hecho, hay muchas personas que parece que ya le conocen y están recomendando sus productos, ¿no? Felicidades, dice Janet Galindo. Felicidades, eres la mejor en lo que haces. Muchas bendiciones, dice nuestra amiga Zulay Guzmán. Carla Ruales dice, mi bella prima, millón de bendiciones. Bueno, hay muchas personas que están recomendando los productos de Un Dulce Detalle y pues qué lindo ver, ¿no? Que estos emprendimientos van saliendo adelante y se mantienen en el tiempo. Así que atentos, amigos, estaremos, ya saben, en un instante, en un momento, estaremos ya realizando el sorteo de estas dos lindas sorpresas gracias a Un Dulce Detalle. Así que no dejen de interactuar, no dejen de darle like y también ingresen, visiten la página de Ali Ruales y Un Dulce Detalle para que puedan estar al tanto de todas las promociones que ellos tienen para ofrecernos. Ali, cuénteme, ¿cómo han hecho ustedes durante este tiempo de la pandemia? ¿Cómo han estado ustedes sobrellevando el tema? Quizá vieron quizá las personas, no sé, durante el tiempo de la pandemia no estaban muy pendientes de los detalles, etcétera. ¿Cómo hicieron para sobrellevar y salir adelante con su emprendimiento? Así es, realmente yo aparte de este emprendimiento soy docente también. Entonces, en el momento que empezó la pandemia, dejamos de hacer, unas semanas dejamos de hacer, pero había en un lado, en otro lado, y como las cosas, los materiales que utilizo casi no hay aquí en la provincia, entonces era difícil trasladarse hasta Quito y me quedé sin material. Entonces, por unos meses yo dejé de trabajar. Pero luego ya en estos últimos 3 meses ha venido con fuerza el trabajo. Yo alguna vez publiqué algo en el Facebook que decía, vendan, vendan, para todos hay. Y es verdad, para todos sale el sol. A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra cosa. Y he sido bendecida porque en estos 3 últimos meses ha habido bastante trabajo. Qué bueno, eso es lo importante, que haya trabajo, como usted dice, ¿no? Y me alegro mucho, pues, este tema de los detalles. Nunca está de más, ¿no? Nunca está de más un cariñito a esas personas queridas, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros familiares o amigos. Así que, bueno, este tipo de detalles creo que nunca van a pasar de moda, porque es una manera de expresar lo que sentimos hacia las demás personas. Y que, bueno, nos alegramos de que continúe el trabajo y de que ustedes sigan adelante. Bueno, pues ahora sí,
Ahora que conocemos de este bonito emprendimiento, amigos, les recomendamos, por favor, visiten Un Dulce Detalle, su página de Facebook. También pueden hacer sus pedidos al 099-3276-441 con nuestra amiga Ali Ruales. Vamos a hacer ahora sí el sorteo, Ali. No sé si mis amigos de producción me dicen cuántas personas están participando esta noche en esta entrevista para poder hacer el sorteo. Vamos a ver cuántas personas están conectadas esta noche para poder realizar el sorteo de estas dos líneas sorpresas. Vamos a estar sorteando son detalles personalizados, ¿no? Estaremos sorteando una cajita de cumpleaños y también un arreglo para demostrar el cariño a la persona amada. Están 80 personas, Ali, ¿qué le parece? 80 personas están interactuando con esta entrevista al momento. Así que vamos a ver la primera persona que se va a llevar el primer premio, gracias a Un Dulce Detalle. Ali, por favor, ayúdeme con un número del 1 al 80. Ali. Parece que se nos desconectó un ratito nuestra amiga. Ali, ¿me escucha? Mashikuna, kaipi mikanchi. Pasta chingapa. Shinji chingapa. Ushangapa. Yukanchi paku yai kakatumi. Pakta chinchi jata chungu. Me encuentro con el grupo musical Saruni y les queremos invitar este viernes 2 de octubre a su gran concierto virtual que se realizará en la fábrica en Imbabura. Así que pues los esperamos. Síguenos por Publi TV. ¡No falte! Listo, amigos, y estamos de vuelta nuevamente con ustedes. Mil disculpas por estas fallas de conexión. A veces nos pasa así, pues ahora estamos ya de vuelta con todos ustedes y pues con lo más bonito de la entrevista, que es el sorteo, ¿no? Entonces, mi estimada Ali, por favor, ayúdeme con un número del 1 al 80. A ver, el 14. El número 14, vamos a ver de quién se trata. Ya mis amigos de producción van a revisar quién es el número 14, que será la persona que se va a llevar este primer premio, este primer arreglo, este primer detalle, ¿no? Es una cajita de feliz cumpleaños, o quizá Ali puede ser personalizada, ¿no? Con algún mensaje que las personas sí deseen. Entonces vamos a ver de quién se trata el número 14. El primer premio. Listo, tenemos una ganadora. Se trata de nuestra amiga Adri Zarzosa. Adri Zarzosa es la ganadora de este primer detalle, de esta primera cajita, gracias a Un Dulce Detalle. Adri, muchas felicidades. Ya nos estaremos poniendo en contacto para indicarte cómo puedes reclamar tu premio. Felicidades y pues gracias a todos ustedes, amigos, por estar en sintonía, siempre pendientes de los emprendimientos que acá se promocionan. Estimada Ali, vamos con el sorteo del segundo arreglo. Otro numerito, por favor, igual del 1 al 80. El 72, listo, vamos a ver de quién se trata. Bueno, pues esta entrevista ha tenido una buena acogida y pues ya le digo gracias a todos los amigos que están siempre pendientes de los emprendimientos que acá promocionamos, y así es como nos damos la mano entre todos, ¿no? Así es como todos vamos a salir adelante de esta situación un poco difícil. Así es. Listo, vamos a ver de quién se trata el número 72. Listo, ahora tenemos otra ganadora. Nuestra amiga Majito Hermosa. Majito Hermosa es la ganadora de un arreglo también gracias a Un Dulce Detalle, un arreglo personalizado que ustedes pueden obsequiar a alguna persona muy querida. Pues estos arreglos son muy bonitos, con frutas y chocolate, gracias a nuestra amiga Ali Ruales. Listo, Majito, también nos estaremos poniendo en contacto contigo
y a las dos ganadoras, muchas felicidades. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestras entrevistas. Estimada Alice, no sé si usted tenga algún mensaje, algún saludo a los amigos que la están mirando, a sus familiares, pues ahora es el momento. Muchas gracias a todos, amigos y familiares, por acompañarme esta noche, por hacer que mi emprendimiento crezca cada vez más, porque así empezamos con la familia, con los amigos, y ellos son los que recomiendan a más y a más personas, y así podemos salir adelante. Gracias a ustedes también por la oportunidad, y gracias a todos por estar pendientes. Listo, muchas gracias Alicia, a usted por su tiempo y por participar en este espacio. Estimados amigos, muchas gracias a todos ustedes igual, y no se desconecten de la señal de Publi TV porque también tenemos otra entrevista, otro emprendimiento que viene a continuación, y pues sigan con nosotros.